Oro. Marilady Paulino puso nuestros corazones a mil el viernes en la tarde, a las 2 de la tarde de República Dominicana, y todos a una, señores. Recuerdo que estaba en una plaza comercial haciendo una diligencia, el tiempo se me fue, y cuando yo escuché todo el ruido dije, la carrera. Señores, a mí no me dio tiempo llegar de una esquina a otra para verla, de lo rápido que pasó eso. Y ya ustedes saben, ella también impuso récord olímpico, 48,17. Fue con lo que Marilady Paulino ganó el oro en los Juegos Olímpicos París 2024. Quisimos comenzar este segmento. Yo sé que usted lo ha visto durante todo el fin de semana, se lo ha disfrutado, lo ha repetido en los programas de hoy en la mañana, primero que nosotros también lo compartieron, pero aquí no podíamos dejar de hacerlo, porque efectivamente Marilady ha sido un símbolo de inspiración, no solo para las chicas, las mujeres dominicanas, sino para toda la juventud dominicana. Miles de jóvenes o millones de jóvenes en la República Dominicana, porque somos un país donde hay una alta cantidad de gente que vive en pobreza y pobreza extrema, y que de hecho una inspiración para las familias es el deporte. El deporte es una de las de los espacios donde la gente ve una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de echar hacia adelante, sacar sus familias adelante. En el caso de los varones, muchos ven en el béisbol una opción de deporte. En los últimos años los chicos han estado viendo, mostrando otra parte de el deporte donde también se puede ser exitoso, y este es el caso no solo de Marilady Paulino, también tenemos el caso de Cristian y de Ogando, quienes ganaron bronce en los Juegos Olímpicos, las tres medallas que tiene la República Dominicana, oro y dos medallas de bronce en el caso del boxeo, y son jóvenes a los cuales también nosotros le brindamos toda nuestra admiración, todo nuestro respeto, todo nuestro orgullo, porque son el significado de trabajo duro, trabajo arduo, de echar hacia adelante, de buscar más allá de enfocarse en las cosas que muchos en estos tiempos están, y no ocupándose en la preparación física, en encontrar un deporte que además esto les ayuda no solo en el aspecto físico, sino también en el aspecto emocional, en el aspecto psicológico. Y fue muy lindo toda la República Dominicana aplaudir a Marilady, pero también a nuestros otros atletas que, al igual que ella, obtuvieron medalla, y que no es tan fácil, señores. Cuando usted está en una competencia mundial donde hay países como Estados Unidos, que es uno de los 1A en medallas en términos olímpicos, Rusia, China, o sea, países donde hay una alta inversión en deporte, donde hay una alta inversión en apoyo hacia los atletas, y se ha visto durante todo el desempeño de estos Juegos Olímpicos, que nosotros como país, como una pequeña isla en el Caribe, que muchas personas no conocen a República Dominicana, conocen a Haití más que a República Dominicana. Entonces, cuando se encuentran esos escenarios donde se pone en alto la bandera, donde se entona el himno nacional, esto fue un momento muy, muy, muy emotivo, no solo para Marilady, sino para toda la República Dominicana. Ayer ella llegó, y por eso también hoy hemos querido compartir parte de este proceso, reviviendo lo que ocurrió el viernes, pero también lo que pasó ayer. Ayer, cuando llegó a la República Dominicana junto con los otros atletas, fue recibida en el Aeropuerto Internacional de las Américas por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Ya ustedes pueden imaginar que en Raquel se representa todo el sentir, el agradecimiento, la admiración que tiene el Estado dominicano, el gobierno dominicano, el país en sentido general hacia esa joven que llegó y que puso en alto la bandera nacional, como lo han hecho también los otros atletas. Pero ustedes están viendo en pantalla justo ese momento cuando llega Marilady, también llegó Cristian Pinales, llegó Junior Alcántara, quienes obtuvieron medalla de oro y ayer fueron recibidos. El Ministerio de Deportes tenía una actividad preparada para recibir a Marilady desde el aeropuerto, agradecer, y señores, no se pudo hacer. No se pudo hacer porque la gran cantidad de gente que fue al aeropuerto, yo leí
viendo las crónicas de la mañana de hoy, la gran cantidad de gente que manifestó su apoyo, la gran cantidad de personas que fueron allí con banderas, cantando para recibirla, de verdad que hacía que los pelos, como uno dice, se le pongan de punta. Y eso es maravilloso, fue muy bonito. Quiero compartir con ustedes, ya hago un poco de audio, todo lo que se vivió, lo que vivió Marilady a su llegada al Aeropuerto Internacional de las Américas. Vamos a repetir el video donde estábamos viendo hasta un momentito de la llegada de Marilady, donde la vicepresidenta de la República pues le dio la bienvenida hasta en el Aeropuerto de las Américas, donde vuelvo y les repito que no se pudo hacer el acto que el Ministerio de Deportes tenía en mente, se estaba planificando para hacer en el día de ayer, porque fue mucha gente. Yo vi videos en las redes, no lo pude tomar para compartirlo con ustedes, pero afuera del aeropuerto, la cantidad de gente que ahí hubo, y hay una crónica, por ejemplo, la que relata el periodista Julio Castro en El Caribe, que dice, la gente casi se le avalancha, o sea, que era un tema incluso de seguridad, y por seguridad se dispuso no hacer el evento a las afueras o en el área donde estaban pensando en el ministerio, por el Ministerio de Deporte, debido a que la gente desbordó lo que ya se estaba esperando que hubiese en ese espacio. Vamos a ver la llegada de Marilady Paulino en el Aeropuerto Internacional Las Américas, cuando fue recibida por la vicepresidenta de la República y también a ritmo del folclore dominicano. Pues ya ustedes vieron, eso fue en el Aeropuerto Las Américas, pero después de ahí hubo una caravana, señores, una caravana que llegó hasta el pueblo de Marilady, allá en Nizao, de donde ella es, y de verdad que la gente se dejó sentir. Voy a agradecer todas estos videos, lo tomé de la cuenta del periodista Martínez, y ahora voy a recordar su nombre, perdónenme, completo, Martín Rodríguez, no Martínez, Martín Rodríguez fue el periodista de que tiene esas imágenes en su red social de la cuenta X, y de ahí las he tomado. Entonces vamos a compartir, vamos a ver esta llegada, esa caravana de Marilady Paulino hacia su pueblo natal. Es una emoción. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi comunidad teníamos uno de los chicos que jugaba y corría en los 4x400 de los varones. Ya él no está en la competencia. Y para mí, para mi comunidad, por ejemplo, ver a Luis Enrique correr en unos Juegos Panamericanos, si mal no recuerdo, fue una satisfacción inmensa, porque yo conocía
del sacrificio que él tuvo que hacer para correr y para llegar a donde llegó. Y en él veía también a estos cientos de atletas que tenemos en la República Dominicana que tienen que desafiar, porque la historia de Mary Lady lo cuenta todo, una joven pobre, humilde, que su familia no tenía recursos, ella con sus hermanos y todo lo que tuvieron que pasar y que sus padres vieron el interés que ella tenía en jugar y no desistieron y la apoyaron con los pocos recursos que tenían, los sacrificios que tuvieron que hacer. Entonces uno que es de la comunidad y conoce lo que tienen que hacer esos chicos cuando ve que logran metas como la que ella logró, pues hace que el orgullo, pero también que a uno le salgan lágrimas. Señores, es imposible no llorar, por ejemplo, a quienes conocemos este tipo de historias, ver cómo ella llega, no solo ella, sino nosotros atletas, ver cómo ellos llegan hasta estos puntos y escuchar entonar la bandera del himno nacional, que sus nombres estén en la historia. Definitivamente es una emoción que es imposible describir, pero que también imposibilita que no salgan las lágrimas. O sea, es imposible que uno no se ponga con los ojos llorosos, porque el sacrificio que ellos tienen que hacer es inmenso. Ayer ella también agradeció, ustedes lo han visto en todas sus carreras, agradeció a Dios, agradeció a su pueblo, pero también motivaba y le decía a los jóvenes: recuerdo que yo estaba con algunos de mis compañeros que dejaron la carrera y mira dónde yo estoy. Quiero que también veamos esos momentos. Una, cuando ella salía del aeropuerto y ahí ella conversó con Martín Rodríguez, el periodista de Noticias SIN, y ella daba las declaraciones, y una vez ya en la concentración en su pueblo natal. Compartamos eso, señor director. Un saludo, de verdad, que gracias por apoyarnos a nosotros los deportistas y este es un día histórico. ¿Cómo te sientes tú con este recibimiento, una multitud tan grande, algo casi caótico en el aeropuerto, no se pudo hacer ni siquiera el acto por la cantidad de personas? Súper agradecida, de verdad que sí, mucha gente que oraron por mí, están ahí presentes porque querían verme, obviamente. Entonces, a gozar en Nizao ahora. Buenas noches a todos y de verdad que yo quiero que todos ustedes le demos gracias a Dios, porque gracias a Dios tenemos esto, a nuestro pueblo, al país completo. De verdad que todo ha sido por Dios. Primero las gracias a Dios, vamos. Y yo estoy más que agradecida por el apoyo de ustedes, de verdad, de mi familia, de mi entrenador, porque yo sé que aquí hay muchas amistades mías que iniciaron conmigo el deporte y no pudieron terminar por falta de recursos, por falta de motivación propia. Pero hoy en día en mí ustedes pueden ver que sí se puede. Gracias a Heriberto García que está aquí. En mí ustedes pueden ver que sí se puede. Yo creo que esa es como la clave de su mensaje y es lo que todos vemos en una Mary Lady Paulino, en un Cristian, en un Alcántara, que obtuvieron también medalla en los Juegos Olímpicos de París y que a pesar de todas las limitaciones, a pesar de los sacrificios, y que ahora esto pueda servir también de punto de partida una vez más para que nuestras autoridades redoblen el esfuerzo y el apoyo a nuestros atletas. Cada vez que veo información de las condiciones en las que está el Centro Olímpico, donde ellos tienen que acudir, por ejemplo en la casa de Mary Lady, que no hay una pista para ella entrenar cerca de acá, ella es de Nizao y tiene que irse a Bayaguana a entrenar, que es donde hay una pista de atletismo donde ella pueda correr, y que de hecho su competidora más cercana también entrenó aquí en República Dominicana porque su entrenador es dominicano, y entonces esto invita a las autoridades a redoblar y a ver y a repensar lo que tenemos en el caso también de los boxeadores, en el caso de los distintos atletas que tenemos en el país, de que cuando vemos ese complejo que está en el Santo Domingo Este, que a veces nos dicen, bueno, que no hay donde dormir, que los colchones están en malas condiciones, que si la alimentación, que si no, que invertir en deportes retribuye al país, y yo creo que estos juegos se lo ha ratificado al gobierno y al Estado en sentido general, que ha prometido obviamente que en el caso de Mary Lady habían hablado de unos 15 millones de pesos, que era lo que iban a dar para los atletas. Mary Lady, también hay otras empresas, instituciones que han ofrecido
premios para ella que le han otorgado precisamente como parte de una retribución por esa alegría que dio a todo el pueblo dominicano. Los que estaban en el país y los que están en el extranjero se sintieron completamente identificados. Así que yo quise comenzar este segmento con Marilady Paulino. Hay muchas informaciones, cosas que no son tan buenas, pero en el día de hoy un lunes, como terminamos un viernes con alegría, pues habíamos que empezar el lunes con alegría, y por eso presentamos este resumen de lo que fue la victoria de Marilady Paulino. Muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo a través de Tele Radio América, eso es canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable. Ya no es 12, señores, 45, tengo ese chip. Ustedes se acuerdan que, como me pasó con Twitter, que antes de pasar a X yo me tomaba un tiempito para reprogramar, entonces aquí estamos haciendo lo mismo. 45 es el canal de Tele Radio América, y si está en Televisión Dominicana, también agradecerles la sintonía. Eso es en Canadá, Estados Unidos y otras partes del mundo donde llega la señal de Televisión Dominicana. En las redes sociales, el canal de YouTube de Edith Febles, ustedes saben que es un compromiso compartir la transmisión, invitar a otras personas para que se sumen y puedan ver este contenido. También seguir a Edith Febles en sus redes, arroba Edith Febles, Instagram, X, Facebook, y a mí me pueden acompañar, por supuesto, a través de mis plataformas en arroba Ogla Betiza. Vamos al primer break del día de hoy, señor director, y al regreso tenemos una invitada también, que el viernes le hablamos de ella, porque tenemos que retomar el tema de Cabo Rojo, Pedernales, medio ambiente y todo lo que significa. Hacemos el corte y al regreso entonces aquí conversamos con la representante del Grupo Jaragua.